encontramos en el Teatro Astral de Miramar. Acaba de finalizar la obra Fontana Rosa Tributo con Daniel Araoz y el Puma Goiti. Una hora y media donde la gente se divierte y ustedes la pasan bien en Río Grande, como se ve, ¿no? Sí, muchísimo. La verdad es que disfrutamos los dos enormemente esta pieza de El Negro, nuestro querido amigo El Negro Fontana Rosa, y darle vida a su recuerdo a través de sus textos, que es realmente un placer enorme. Así que cada función, nosotros también nos divertimos mucho haciéndola, sentimos que lo traemos nuevamente al Negro, que nos hace falta porque nos muestra como argentinos, y también nos emocionamos mucho cada una de las funciones. Bueno, Puma, algunas cosas que puedas contarnos, digamos, lo que hicieron arriba del escenario, digamos, en cuanto a algunos de sus personajes, no sé si... Bueno, acá Daniel ha seleccionado estos cuatro momentos, que son el primero de La Buena Cocina, que es el primer cuento que contamos, que es de Los Dos Chefs, que es un cuento no muy... muy reconocible de parte de poder llegar a un público, ¿no? Un Fontana Rosa un poco más sarcástico, a nosotros nos gusta particularmente mucho porque nos parece que es muy teatral. Después, bueno, yo interpreto uno de los mejores textos del Negro, que es el Media Balcán, que es la historia de la Argentina y Neilandia. Daniel hace el Rey de la Nelonga, que es, bueno, ¿qué te puedo decir? Es mitológico. Para terminar, un formato bien Fontana Rosa, que es la mesa de café en el Cairo, con El Mundo Bien Colocado, que es un gran clásico del Negro, y es con el cual mucha gente empezó a iniciarse en la lectura con él, ¿no? Que son uno de los cuentos más conocidos. Así que son cuatro momentos muy particulares y que, bueno, nosotros, como decía Daniel, lo disfrutamos mucho. Daniel, aparte de haber venido, digamos, el 11 de enero cuando vinieron, ¿vos habías venido ya a Miramar en una obra? Sí, bueno, yo tuve la suerte de venir muy esporádicamente haciendo teatro, pero sí, vine... dos veces anteriormente y después pero arranqué viniendo con lo peor de nosotros mismos, con Attilio Veronelli hace 20 años, así que vine un par de veces, vine tres o cuatro veces, después vine alguna vez a pasear, así que lindo, veo que está muy linda la ciudad y un saludo para todo Miramar. Bueno, Puma, yo creo que la última vez que te vi a vos fue con Sheffield, ¿puede ser acá en el Atlántico? Puede ser, venimos acá con el método Bronhol, sí, sin duda, bueno, por mí muy especial porque a mí me engendraron en Miramar y todas mis primeras 24 vacaciones de mi vida las pasé acá, así que el 9 de julio me parece muy bien y este cine particularmente también porque acá vi las primeras películas, así no aptas para menores, las vi acá en el así que es muy especial y acá en Atlántico también, como en el Gran Rex también, así que tengo mi historia acá en esta ciudad que para mí es muy querida. Bueno, ¿tienen, digamos, alguna posibilidad de venir ahora en febrero? No, porque ahora en febrero finalizamos la temporada de Londres, porque Daniel se va a filmar y yo me voy a ensayar a Buenos Aires, así que terminamos ido así ahora la primera semana. ¿Esta obra la prepararon para hacer la Costa Atlántica o ya la venían haciendo en Buenos Aires? La preparamos para hacerla nosotros y para tenerla para hacerla hasta que compramos 114 años. Bueno, gracias, chicos. Un gusto, saludos a todos. Muchas gracias. Hasta luego.